Comunicación Arte, Fesu Leiva González. Y hoy tenemos un programa súper especial. Vamos directo en esta vía a un lugar paradisíaco lleno de naturaleza, animales. Vamos a ver la creación de Dios en vivo y en directo. Así que hoy acompáñenos en este maravilloso programa a Celestún, área del amor de Dios y su naturaleza. Acompáñenos. Aquí vamos en camino a Celestún. Esta es la vía directa desde Mérida, Yucatán, México, a Celestún. Y vamos en el kilómetro 4 de esta vía a una playa de ensueño maravillosa. Ustedes no se la pueden perder. Y aquí voy acompañada de Alejandra, Carolina y Estefanía, que está aquí con su muñequita. ¿Cómo se llama tu muñequita, Estefi? Ana Elsa. Muy bien. Así que vamos a seguir mostrándole lo más bello de este paseo. Ah, mira ese taxi. El taxi. Como una carretera. Es que con bicicleta, como una moto. Sí, es como una moto. Mira las casitas. Son como unas motos tipo chinas, como las que usan los chinos. Ay, me encanta mi pancito, está suave. ¿Está rico tu pancito, Estefi? Está con Nutella, mira. Sí, qué rico. Este pueblito, vamos a ver cómo se llama. Este queda antes de Celestún. Hay bastantes taxis de estos. Este se llama Sixin. Este es un pueblo que se llama Sixin. ¿Vas a pasar? ¿Hay que ir allá? Este es un pueblito que se llama Sixin. Estamos pasando por aquí. Parece que todos los taxis aquí en Sixin son así. Una moto como con una carretillita delante. Hay muchos que típico. Este es el zócalo de la, del pueblo de Sixin. Sí, allá está la iglesia. Y vemos a la gente comprando. Mira, como que hay algo. Bueno, todo el tiempo hay fiesta. Sí. Mira, hay una tarima. O hay o hubo. Ayer fue. Exacto. Es muy típico este pueblito, ya que todos andan en sus taxis, motos. Y también hay ventas en esas. Unas donitas. Parece como una mandoquita. Sí, unas mandoquitas ricas. Ojalá se pareciera a las maravillas. Ay, yo quiero, mami, yo quiero que haya. ¿Hoy qué fecha es? 4 de febrero del 2018 estamos llegando aquí a este pueblo de Susal. Estos son bastantes carritos especiales. ¡Hola, gente! Yo esto no lo había visto en YouTube. Así que somos los primeros que estamos grabando este pueblo. Vamos a agarrar el taxi. Hola. Chao, taxi. Este es Sixin. Ya aquí, este es una vía muy bonita, llena de vegetación. Y estamos a 10 minutos de llegar a Celestún. Estamos aquí, Estefi. Hola, Estefi, ya vas a llegar a Celestún, Alejandra. Y aquí vamos ya llegando a esta linda playa, compañeros. Ya estamos llegando a
papel es tú. Ay, el mío no me... Mira qué bonito. Como un lago que hay aquí. Puente Celestún se va a hacer. Huele animal. Sí, huele como animales. Aquí ya estamos llegando a Celestún. Paseo en lancha de Flamingo. Este sí es el pueblo. Ajá, aquí tenemos que entrar. Este es el paseo de toda la entrada de el pueblo de Celestún. Vamos a conocerlo. Aquí dice que esta es una zona que es reserva de la biosfera. Algo muy bello que hay en el planeta Tierra que hay que guardarlo y protegerlo. Este es el pueblito, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este es ya el pueblito. Flamingo, no sabemos qué es, pero este es el zócalo de Celestún. Ahí está la iglesia y aquí está Hotel Cecil. Bueno, amigos, aquí ya llegamos al pueblo de Celestún, México, Yucatán, y vamos a ir directo a la playa. Ven que todo está tranquilito, un pueblo muy conservado, limpio y precioso. Así que síganme. Amigos, estamos llegando a lo que se parece más al paraíso celestial. Miren esta playa de ensueño. Es algo espectacular. Una arena blanca, un mar verde, esmeralda y gente feliz. Prácticamente no hay mucha gente, pero es precioso. Gracias, Dios mío, por esta bella experiencia, este lugar tan maravilloso, y que ustedes me acompañen para la gloria de Dios. El Señor nos da estas bellas oportunidades para que le alabemos, le glorifiquemos, le exaltemos por su hermosa creación. Miren estas lanchitas tan bellas allí en el fondo. Se parece mucho a Margarita, mi tierra natal, Venezuela. Ojalá que Venezuela valore la gente, valore lo que tiene y busquen a Dios. Todo esto que ven aquí son
algas. Todo está muy limpio, pero estas son algas naturales con sus caracolitas, conchitas, muchas conchitas. ¡Ay, qué bello es esto! De verdad, hoy hay un... Todo esto que ustedes ven aquí son algas. No es ninguna tierra sucia ni arena fea, es puras algas y sus conchitas. ¿Ven las conchitas? Bellísimo. Vamos a subir en esta lanchita que nos va a llevar por un recorrido de 2 horas para conocer las maravillas de este lugar, de la biosfera de la Tierra. Aquí voy subiendo. Sube y se agarra, siempre agarrándose de la lancha porque puede resbalar, la lancha es muy resbalosa, es de fibra de vidrio, por favor. Ok, muy bien. Sí. Aquí vamos saliendo ya. Más bien conocidos como peces pequeños llamados sardinas, ¿sí? Si buscan la diferencia, hay un pelícano que es diferente a los demás, es más grande. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Sí. Bueno, ¿cuál es? Este. No, ahí está, ya es un pelícano blanco, ahí se va. ¿Sí? Ese pelícano es emigratorio. Ellos vienen desde el norte de Canadá a pasar lo que es el invierno en las costas de Yucatán. Se vino de vacaciones. Es más grande, si se dan cuenta, es más grande que el pelícano pardo o el pelícano café que tenemos en la costa de Yucatán. Sí, todo el resto, todos son residentes acá. No, todo el año están acá. No, sí, pero en el camino de ese. ¡Qué belleza! Esto es algo... ¡Bella! Estamos muy pegaditos a ellos, lo podemos ver claramente. A diferencia de los flamencos, que los vamos a ver un poco más retirados, porque son aves más nerviosas, se espantan con mucha facilidad, ¿sí? Nos vamos a continuar para... ¡Qué bello! ¡Gracias! ¿Cómo se llama usted? José. José, gracias, señor José, está bellísimo. Lo que pasa es que el señor les iba a llevar, pero el señor, como es el dueño, que no da el tour, solo están allá. Ok. Ellos no conocen lo que es el río. Ajá. Ok, vamos a continuar para ir a lo que es a la entrada de la ría. De ahí pues ya nos vamos directo a ver los flamencos. We'll be right back.
es la entrada a la ría de Celestún. Ya toda la vegetación que nos va a rodear en esta zona son puros manglares, manglares mayas de Yucatán. ¿Sí? Lo que es la ría tiene aproximadamente 38 kilómetros de largo. La distancia donde se encuentra el flamenco es la que vamos a recorrer para poder observarla. Si se dieron cuenta, habían como 4 o 5 flamencos. No voy a parar a mostrarles 5 o 6 flamencos. Hay más flamencos. Podemos ver una cantidad aproximada entre 1000 y 2000 flamencos. Wow, ya wow. Lo que es abril y mediados de mayo, en verdad se lo recomiendo. Si pueden venir, pueden venir. Van a ver miles. Aproximados entre 50 mil y 60 mil flamencos. Wow. Sí. Pues Semana Santa también. Pues veremos. En abril. Allá igual ahí, a lo lejos se ven unos puntitos rosados, son flamencos, nada más que son muy poquitos, como les digo. Vamos a dar un servicio, vamos a dar un buen servicio. Así no vamos es, a dar así es. Ah, no, si te gusta un momento. Aquí nos detuvimos para ver este maravilloso paisaje en completa tranquilidad. El mar está tranquilo, hermoso, gloria a Dios. Gracias al Señor. Oye, sí, mira. No, 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 no. Por eso no, pero esto está protegido. Eso tenga un poco para proteger la naturaleza. Ya no están en esa zona alimentándose. Ellos tienen que buscar partes muy bajitas para poder comer. ¿Vale? Vamos a continuar para llegar hasta el área donde se encuentran ellos. Esta es la tía de Celestín. Por aquí entramos nosotros y aquí está el, donde ustedes pueden tomar el tour más corto. El más largo se toma desde la playa donde nosotros salimos, la playa del pueblo. Tienen estas dos opciones, la playa o la salida que es desde el pueblo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Vamos a ver un cocodrilo vivo y directo. Ah, míralo, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo lo viste? ¿Dónde? No lo veo. Ya lo vi, ya lo vi. Estefi, agárrate duro. Ya vamos a ver el cocodrilo. Hola, cocodrilo de Celestún. Cuidado, Estefi, no te pegues para de aquí. ¿Pero dónde?
gigante. Allá, allá, míralo. ¡Oh! Allá. Uy, sí lo vi. Wow. Aquí. Cuidado, no nos vaya a salir otro más grande. No nos pegue tanto, por favor. Ay. Ay, cuidado, Steffi. Oh my God. Ay, ay. No se va a correr todavía. Me iba a caer. Sí, se va a subir. ¿Está dormido? Está despierto. Tiene abierto. Está descansando. Está recargando energía. Lo que hacen en la energía es recargar energía para cazar de noche. Ellos se alimentan de peces y aves. Ay, nunca han atacado a ninguna persona. ¿Ah, está soleando? Exactamente. Nunca han atacado a ninguna persona. De hecho, los pescadores vienen a pescar camarón de noche. Se bajan unos botes pequeños para poder buscar el camarón. Y pueden tener hasta 2 o 3 metros de distancia a lo que es el cocodrilo. Nunca les ha atacado. Al contrario, los pescadores le tiran peces. Y es lo que ellos van a tener. Y vamos a retirarlos para que ellos lo puedan ver nosotros. Ese es el cocodrilo que ayuda al turismo. No están todos reunidos en un solo lugar, sino andan regados. Ya vimos 4 o 6 por otras partes. Así están, andan buscando dónde se encuentre la mayor parte de alimento para que ellos puedan bajar. Vamos a pegarnos a esta parvada para poder observarlos. Vamos a agarrar una distancia determinada para no acercarnos demasiado y no espantarlos. Aquí están todos los turistas viendo la maravilla de Celestún, que son los flamingos rosados. Allá en el fondo, ya los vamos a ver de cerquita, pero tenemos que acercarnos poco a poco para que ellos no se asusten y se vayan. Flamencos que están más pálidos, flamencos que están más rosas. Pero acá, a la derecha hay unos que están pálidos. Esos son jóvenes todavía. Ah, sí. Lo que son los flamencos. Y mediados de mayo, cuando empieza la temporada de cortejo y apareamiento, lo que son los machos cortejan a las hembras y las hembras eligen al macho. Una vez buscando pareja, ya es para toda su vida. Tienen un promedio de vida de unos 15 a 20 años. En ese lapso de tiempo solo logran poner un huevo por año. Lo que son las hembras, no ponen más huevos. Es muy rara la hembra que logra poner 2 huevos, la mayoría solo pone 1. El polluelo, cuando trota el cascarón, es completamente blanco. Ellos anidan en tierra. Ellos no se paran en los árboles y tampoco flotan en el agua. El polluelo blanco. Blanco. Toma, aquí están las patas. Aquí llegamos al momento más importante de nuestro paseo.
creado este lugar maravilloso que son el hábitat de los flamencos rosados. Es algo especial, el viaje se lo recomiendo, es bellísimo. Y lo más importante es el aire que respiras, la paz que encuentras con Dios en este lugar. Te lo recomiendo. Ven a conocer Celestín. Yo te voy a contar, ¿vale? Bueno, aquí estoy con los flamingos en este lugar tan precioso, donde les puedo decir que Dios es el creador de toda esta bella naturaleza y es el momento de alabarlo, de darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su salud, por su vida, por la tierra, que seamos personas de paz, felices, armoniosas, llenas de esperanza y vida. Gracias por estar con nosotros en esta linda oportunidad. Sí. Flamingos rosados de fondo, le doy las gracias por habernos acompañado y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal Zuleima y Jesucristo para la gloria de Dios y que para yo es frío. ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel. Bueno, este es un programa para YouTube. Okay. Bueno, un saludo para Venezuela. ¿Conoces Venezuela? No, nunca he tenido la oportunidad. Pero he escuchado. Pero sí, por supuesto. ¿Has escuchado? Sí, claro. Bueno, claro. Un mensaje para todos pues, los venezolanos. Un saludo, bendiciones desde México. Bienvenidos a este pedacito de nuestro país. Espero que disfruten las imágenes y los paisajes que nuestro país les ofrece para que vengan a visitarnos y disfruten de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, que es muy, muy rica. Pues bueno, ¿qué les puedo yo decir de esta maravilla natural? Bienvenidos a México. Gracias. Bueno, mi nombre es Emanuel, soy mexicano. ¿Y cristiano? Sí. Ah, bueno, este es un programa cristiano. Bueno, dinos algo de parte de Dios para todos. Pues creo que no hay fronteras, no hay distancias, todos somos uno, todos somos hijos de nuestro gran Señor. Y pues, ¿qué les digo? Amor, mucho amor. Ajá, ¿en qué iglesia vas? En Querétaro, estamos en Querétaro, esta vez en el centro del país. Aquí en Mérida no conozco lugares, pero apenas vamos llegando también, pero somos de Querétaro. Bueno, el Señor te bendiga, le doy gracias a Dios por haber encontrado un hermano cristiano en este tour a Celestín. Gracias. Por nada, gracias a ustedes. Gloria a Dios. Aquí estamos entrando en el túnel de manglares. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Ok, este de aquí es el túnel de manglares. Este túnel es conformado por el mangle rojo, o también se le conoce acá en la costa como el árbol aeroacuático. Lo que son las raíces, si se fijan bien, sostienen al árbol fuera del agua, ¿sí? O fuera de las partes firmes, que son pantanosas, ¿sí? Las partes fangosas, por así decirle. ¿Sí? Acá no hay tierra firme como lo que es en la playa, o en el fondo no es sólido como en la costa, ¿sí? Acá es pantanoso. Todo lo que es esta vegetación, se dan cuenta, los mismos manglares hicieron la conformación como de un túnel para poder pasar debajo de la vegetación. Son aproximadamente como 300 metros que vamos a pasar debajo de la vegetación. Asimismo, si ustedes lo sienten, aquí no sienten la brisa que sentíamos afuera. ¿Sí, no? Lo que son los manglares son barreras naturales contra los huracanes, contra los vientos muy fuertes. Y otra de las cosas, los manglares proporcionan un poco más de oxígeno que otros árboles.
Sí, se siente la frescura. Los bultos negros de arena que se encuentran en los árboles, ¿qué se imagina que son? ¿Los qué? Las dos cosas, como las costritas negras, ¿no? Como las hormigas. Son nidos de termitas. Como entran por ahí. Esas hormiguitas, ¿sí? Son las que se comen la madera de los árboles. Aquí ayuda mucho, es un ecosistema que tenemos. ¿Sí? Hay árboles que por los vientos muy fuertes se doblan, se quiebran. Entonces son árboles que ellos aprovechan entrar a esa corteza para poder devastar ese árbol o comer ese árbol. Mírate. Los árboles en sí, ellos hacen sus nidos en estos árboles porque el árbol vivo tarda muchísimos años en devastar lo que es un solo árbol de nosotros. Son árboles muy duros, muy resistentes. Antiguamente eran usados para hacer casas, para hacer palapas, también se hacían botes con la madera de coplar. Ahorita ya no, lo que es la reserva de Celestón o la reserva de la biosfera, ya todo está muy bueno. Estos son los nidos de termitas. ¿Te das cuenta? Aquí hay árboles que se han cortado por lo mismo, de que se han quebrado y han cubrido el acceso. No nosotros lo cortamos. Parte de lo que ustedes pagan del tour, se da una bonificación a lo que es la conservación. Diferentes dependencias para hacer conservación y limpieza de las áreas. Okay. Por eso se conservan las áreas tales como están. No, muy bien. Muchas gracias. Hay un olor, no sé si lo sientes, sí, es como azufre. Ah, parece que fuera exacto, como orine. Parece. Es el azufre. ¿Y ese por qué? Por la descomposición de las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles, al parecer, son pesadas, caen al fondo. Cuando se descomponen, crean el fango. Aparte de lo que son las venas subterráneas de los cenotes, todo lo subterráneo trae lo que es minerales, como el azufre. Okay. De hecho, ahorita ya vamos acá, está la salida. Y vamos a pasar a lo que es el último punto llamado el ojo de agua. El ojo de agua en realidad es un cenote. Okay. Nada más que a nivel del mar se le conoce como brotes de agua o ojos de agua. Cenote más bien es cuando está debajo de la roca, debajo de la tierra. Okay. Sí, hay que bajar para poder ver el cenote. Aquí no, aquí es un muelle de madera donde vamos a bajar para poder caminar y observar el área. All right. Okay. Come on, buddy. Muy bien, me siento aquí como Pedro en la barca con Jesucristo. Además de que hay unos hermanos cristianos aquí conmigo. Qué bello este recorrido, hermoso, hermoso, bello. Gloria a Dios. Hacemos una oración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al punto donde vamos a estacionar para conocer el cenote, que es una salida de agua, que hay aquí, de agua pura, limpia. ¿No vas a ir? ¿Por qué? Yo sí voy a ir. Ah, pues sí. ¿Cuánto nunca te bañas? Yo baño los sábados, me toca, no, me sigo, no. ¿Verdad que valió la pena esto? Ay, valió súper la pena. ¿Te encantó? Yo haría el tour como 10 veces. ¿Qué le dices a todos los niñitos que te están viendo? Que se los recomiendo. Búsquenlo en Siri y ahí. Qué bonito. Aquí vamos con Alejandra y Estefanía, vamos a seguir con el tour por un lugar muy boscoso.
es el ojo de agua. Lo que son los ojos de agua son venas subterráneas de los cenotes. Proporcionan aguas dulces, nada más que al mezclarse con el agua de la ría, que es salada, el agua queda salobre, ¿sí? Este es el área donde se pueden meter a bañar. Aquí tenemos las escaleras, la cuerda para que puedan meterse a bañar. En la parte de ahí se logra ver cómo brota el agua, ¿sí? El agua que brota, como le dije, debajo de eso son venas subterráneas de los cenotes. Están naciendo el agua. Están haciendo. ¿Y eso no es peligroso para la persona? No es peligroso. Aquí el agua, lo que hace la salinidad del agua dulce, el agua salada, hace que flote el cuerpo. Ah. No se sumerge. En agua dulce el cuerpo se sumerge aquí. Ah, aquí flota. Si gustan pueden pasar, pueden caminar por el sendero. En la parte de atrás van a ver otro brote de agua, nada más que es más pequeño. Y aquí es donde se pueden meter a bañar si desean. Yo les espero en un momento. Pero no hacen daño. Aquí están las personas disfrutando. Aquí están las personas disfrutando. Reserva de la biosfera Ría Celestina. ¿Qué es un ojo de agua? Es una fuente natural de agua dulce que brota de la tierra desde el manto acuífero y puede estar en tierra adentro o incluso en el mar. Aquí hay un ojo de agua. Seguimos aquí en el sendero. Hermoso sendero. La gente se divierte mucho. Aquí estamos en este hermoso sendero, gloria a Dios. Y este es el momento para hablarles de la palabra de Dios. Toda bendición viene del Padre, de las luces. Dios es tan bello con todos nosotros. Realmente nos formó y nos dio un paraíso celestial para que todos lo disfrutáramos. Los niños, toda la familia pueden disfrutar de estos momentos maravillosos. ¿Y qué es lo que aleja el hombre de la felicidad? El odio que vemos en toda la tierra, los unos contra los otros. Aquí en este lugar quiero que lean Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios vio que todo en el mundo estaba destruido. Pero Él con su amor, que es el que permanece para siempre, logró hacer un paraíso para todos los hombres, las mujeres, los niños. Y ahora que el hombre se ha alejado por el pecado, nos ha dado el maravilloso regalo del Espíritu Santo. Recibe al Espíritu Santo en tu corazón y vas a disfrutar de cosas maravillosas que Dios tiene para ti, porque lo más importante es que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus hijos, de su creación. Y la gente se lo pierde por estar con odio, por no orar. A veces trabajamos mucho, pero no oramos. Y yo estoy segura que todo esto que estoy viendo es a consecuencia de tener ese contacto con Dios, porque Él es el que nos da todas estas oportunidades, porque nada sucede sin su voluntad. Gloria a Dios, acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador. Voy a hacer esta oración mientras ustedes ven este ojo de agua, cómo brota el agua de la tierra. Esto es símbolo del Espíritu Santo. Repite estas palabras con fe. Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo, salva desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Y
Escribe mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Ponte la mano en el pecho y di gracias, Señor, por esta naturaleza tan bella. Yo quiero formar parte de tu creación buena, Señor. Dame el Espíritu Santo para que me llene de toda justicia y de toda verdad. Gloria a Dios. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Bello, cómo están los pececitos en esta agua totalmente cristalina, en el nombre de Jesús.
Ya lo que es este punto que visitamos el Ojo de Agua fue nuestro último punto. Es el final del recorrido. Ahora vamos de regreso otra vez hacia la playa de Celestó. Para poder... Sí, de hecho, las personas cuando llegan lo que es el puerto de Celestó, nosotros nos ubicamos en lo que es la playa. En la playa, en la zona restaurantera, frente a la playa. Pero frente a la playa, frente a la Palapa, el restaurante La Palapa, ahí nos ubicamos. Ahí donde le damos el servicio, un buen servicio. Es un puerto muy largo. Son 5 puntos que visitamos. Visitamos lo que es un área de descanso de aves, la unión del mar con la ría, el túnel de los juglares, los flamencos, el Ojo de Agua, que es un cenote para que puedan relajarse, puedan bañarse un momento en esa zona y después el regreso hacia la playa. Claro, es un tour de 2 horas, 2 horas y media, es un tour muy precioso. Las mejores fechas para hacer este recorrido es en febrero, marzo, abril y mediados de mayo, cuando encontramos más flamenco. Ya podemos encontrar cantidades grandes, aproximadas entre 50.000 y 60.000 flamencos. Muchas gracias, José, y hasta una próxima oportunidad. Para servirles, la cuenta de tour es recomendado, es bello tour, muy servido, muy bien servido para...